Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo algunos progres tratan de blanquear el islamismo radical y a los talibanes, que han tomado Afganistán estos días amparándose en el progresismo, la multiculturalidad y la tolerancia. Algunos famosos, como la reportera que decía que esta gente era moderada y pacífica, mientras acataba para proteger su vida el código de vestimenta de la Sharia. Otros anónimos que, en resumidas cuentas, intentan que sintamos empatía o comprensión por unos fanáticos que pretenden esclavizar a las mujeres y eliminar a los homosexuales y a los ateos de su país. Sí, hasta hay descerebrados que han comparado la religión islámica con la cristiana por cosas tan burdas como que no son tan distintas porque ellos tienen mujeres con burka y nosotros monjas. Me encantaría insultar a vuestras neuronas, pero hablar de ellas en plural ya es mucho decir. Pues el asunto de esta vez es que me he encontrado con una noticia de nuestro queridísimo tombatazos.com que no me he podido resistir a analizar. Tiene como protagonista a un ser muy querido para mí. Y con esta frase ya podéis descartar que se trate de alguien del gobierno. Este vendría siendo el titular. Goku es declarado asexual y parte de la comunidad LGBT y los fans debaten en redes sociales. El protagonista de la franquicia Dragon Ball se volvió tendencia en Twitter por su presunta asexualidad. No os voy a negar que por una parte me dan ganas de buscar las bolas del dragón y pedir el deseo de no haber conocido jamás esta información. Porque en verdad os lo digo, miedo me da seguirle leyendo. Así que mientras me armo con fuerzas, adelante con la intro. La orientación sexual de los personajes de series y o películas animadas se ha convertido en un tema polémico de la actualidad, sobre todo porque en los últimos años han comenzado a aparecer personajes LGBTQ que no temen expresar su sexualidad. Ejemplos de ello los encontramos en Steven Universe, Hora de Aventuras, She-Ra y las Princesas del Poder y The Owl House, que rompen con la tradición. No, no se ha convertido en un tema polémico, lo han convertido en un tema polémico. Y lo han hecho quienes en vez de empezar desde cero sus propios personajes e historias bajo sus propios principios, como ha hecho la cultura dominante, pretenden coger personajes e historias altamente populares y queridos por todos y meter en ellos a presión todas sus ideas para que les hagan de altavoz mediático y hacerlo retorciendo hechos de su lore y su background para que encajen en estas narrativas progres ya es un plus de cretinés. Así que no, las orientaciones sexuales diversas nunca han sido el problema en sí, sino tratar de introducirlas a la fuerza en productos que funcionaban a la perfección al margen de estas. A ver si empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, cuando se habla de series del pasado, donde la orientación sexual no es tan explícita, pero hay razones para especular acerca de esta, los fans suelen meterse en encarnizados debates al respecto. El caso más reciente es el de Goku, héroe de la franquicia Dragon Ball, que es tendencia en Twitter porque muchos se niegan a aceptar la posibilidad de que forme parte de la comunidad LGBTQ. Antes de entrar en profundidad con lo de Goku, una cosa os quiero decir, si el mayor elemento de espectáculo y de atracción del público que tiene una serie es la orientación sexual del protagonista, que la cadena contrate a otros guionistas y otros diseñadores de trama. Porque los actuales están siendo flojos de cojones. Dicho esto, no es que los fans de Dragon Ball se nieguen a aceptar la posibilidad de que Goku sea LGBT, es que la propia trama de la serie niega esta posibilidad, pues recordemos que Goku formó una familia emparejándose con Chi-Chi y teniendo al pequeño Son Gohanda y más tarde a Goten. Así que, ¿qué queréis que os diga? Para mí, esto elimina la posibilidad de que Goku sea asexual, como incide el titular. Y sí, en la vida real, muchos hombres se han dado cuenta de que les atraían otros hombres ya a los 40 años, casados y con hijos. Eso pasará pasado, pero me sorprendería mucho que teniendo el lore que tiene, la historia de Goku vaya a ir ahora por esos derroteros. Que es Dragon Ball, no los Simpsons. Sus guionistas aún no están tan desesperados. La discusión tuvo su origen en Reddit, sitio donde un usuario planteó la hipótesis de que el personaje creado por Akira Toriyama podría ser considerado asexual. A pesar de que tiene dos hijos y una esposa, en Dragon Ball Super declara que nunca ha besado a su esposa, lo cual podría tener más sentido si pensamos en él como asexual. Esto fue lo que escribió el usuario de Reddit. He estado pensando durante bastante tiempo que Goku de Dragon Ball es un asexual. Dice que nunca besó a Chi-Chi y que nunca le mostró afecto. La trata como a una buena amiga. Eso es lo que me hizo pensar que es asexual. Además, Piccolo también es probablemente asexual, porque nunca mostró interés en reproducirse y nunca quiso tener una cita. Solo quiero publicar esto porque estoy aburrido y quiero saber qué piensan. Dejando a un lado que el propio autor de la teoría reconoce que es algo que se ha sacado porque estaba muy aburrido y no porque sea fruto de una
investigación sesuda, puede que sea cierto que no hayamos visto a Goku besar a su mujer en toda la serie, pero tampoco les hemos visto hacer lo que hace falta hacer para tener niños, y aún así los tienen. ¿Qué os pasa? ¿Tenéis la intuición de Adorno o cómo va el tema? Es que, además, el autor de la teoría loca esta usa como argumento de que Piccolo también es asexual, que nunca mostró interés en reproducirse. Que tendría su lógica. Pero Goku sí ha mostrado ese interés, sí se ha reproducido, y aún así lo sigue señalando como asexual. ¡Madre mía, cómo están algunas cabecitas! Este post de Reddit ya tiene algunos años, pero ha sido estos días cuando ha sido reflotado ganando relevancia. Y esta relevancia ha provocado unos cuantos hilos y comentarios en Twitter. Veamos algunos de los más destacados. Goku no es asexual. Goku es mal padre y esposo, pero asexual nunca. ¡Jua, jua, 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 jua! Si tuvo a Gohan y a Goten. Bueno, es verdad que muestra una personalidad asexual, pero es fácil confundirse porque Dragon Ball no va de romance. Pero Goku no es asexual. Yo diría que Freezer XD es más asexual. Y es que lo cierto es que Goku no es un personaje tan volcado en el sexo como otros, por ejemplo Muten Roshi, pero eso de decir que es mal padre es una barbaridad. Goku se ha preocupado de entrenar a conciencia a sus hijos para que crezcan fuertes y con recursos para defenderse ante las adversidades. Si muchas veces no ha estado presente, no es porque se haya estado yendo de tabernas o engañando a su familia con otros, sino porque estaba combatiendo amenazas por el universo, y parte de la motivación para combatir esas amenazas estaba en proteger a su familia. Pero cuando ha estado, les ha dado todo el amor y el cariño que podía dar a sus hijos y a su esposa, y ha hecho las cosas lo mejor que ha sabido y poniéndole todo el corazón. Ahí dispensen el comentario, pero lo más heterosexual que tiene Goku es hacerse cargo de sus hijos. Vale, reconozco que este comentario me ha pillado con la guardia baja y que tiene su gracia. ¿Asexual? ¿Goku? Tan asexual que se casó joven, le hizo dos hijos a Milk y prácticamente fue una figura paterna ausente. Goku era latinoamericano. Adoro el humor racista. Y otra cosa también digo, la asexualidad, que está reconocida como la falta de interés o atracción sexual hacia otras personas, sean hombres o mujeres, puede que técnicamente sea parte del espectro de la comunidad LGBT, que de hecho tiene hasta su propia bandera, pero considerar la falta de orientación sexual como una orientación sexual es un poco como considerar la huelga de hambre como una opción alimenticia. O como considerar la calvicie un color de pelo. Sinceramente, a mí esto me huele más como un intento de los voceros de la comunidad LGBT de raspar atención de la gente. Y la prueba es que por lo que siempre han clamado es por la inclusión de más personajes homosexuales o queers, pero nunca han estado clamando por una mayor representación de la asexualidad, precisamente. Hablar de la comunidad LGBT por esto es oportunismo del bueno, fresquito y en oferta. Tampoco han faltado quienes han hecho alusión a momentos icónicos de la serie para tratar de rebatir que Goku es asexual, como el momento en el primer episodio de la serie original cuando le levanta la falda a Bulma mientras duerme. ¿Puedo ir a las feministas gritando cultura de la violación desde aquí? Y es verdad que acordarse de este momento tiene cierto sentido lógico, pero como ya dije en este otro vídeo de Dragon Ball que os dejo por aquí, no es algo que Goku esté haciendo por interés o madurez sexual, pues es un niño muy pequeño, sino porque es la primera vez que ve a una chica y siente mucha curiosidad y desconoce los límites sobre cómo tratarlas al respecto. ¡Ay! La época en la que podías crear momentos entrañables y gamberros a partes iguales. Dentro del artículo de tomatazos.com también ha habido comentarios que valen la pena. Por ejemplo, el siguiente. ¡Qué hablada más tonta! Ustedes los progres son los que salieron con las idioteces de buscarle sexo a las cosas. Dragon Ball es un género shounen donde las relaciones entre parejas es de lo más secundario de la historia. Por eso, Goku y Milk se les muestra en una mínima interacción. Es estúpido catalogar a Goku asexual en base a eso, pero la comunidad progres son los que quieren ver a Goku y a Milk tener relaciones para así decir que no es asexual. Desde luego, tiene toda la razón. Una historia legendaria que trata sobre luchar porque prevalezca el bien, sobre la lealtad, sobre la fraternidad, sobre que es posible cambiar y ser mejor cada día, sobre la familia, sobre la importancia de luchar por lo que es bueno y justo, ya es una historia lo suficientemente valiosa e inclusiva sin que haya que meter por medio propaganda política divisoria. Con Dragon Ball sí que no, cabrones, que es un bastión. Además, como dice Tyler Preston en este tweet, si se quiere hablar de asexualidad en Dragon Ball, no hace falta forzar la narrativa hacia Goku, pues tenemos el perfecto ejemplo de los Namekianos como Piccolo y su padre, una raza donde los hombres pueden dar a luz. Porque, insisto, tratar de vendernos a un personaje con mujer y dos hijos como asexual está al nivel de vender a alguien que acaba de atropellar a una anciana como un conductor modelo porque le pedía perdón mientras le pasaba por encima. Progresismo y narrativa distorsionada. Un matrimonio para toda la vida. Este episodio no es más que otro triste ejemplo de cómo la narrativa progresista trata de meterse en todos los rincones de nuestra vida y nuestra cultura y arrastrar las cosas a su terreno a toda costa.
cada vez son más descarados, ya no solo por tirar de una narrativa más forzada de un luchador de sumo en un traje de la talla 38, sino porque a pesar de la cada vez mayor oposición del público a estas maniobras y al cansancio y al hastío de que la validación de un personaje tenga que pasar porque posea una sexualidad alternativa, el progresismo sigue y sigue y sigue. Todos sabemos lo que decía Einstein de quien hacía una y otra vez lo mismo, esperando resultados diferentes cada vez. Y si pensáis que esto es lo más absurdo que le habéis visto hacer a los progres, pues os respondo en total sintonía con este comentario. Esto es lo más absurdo que hemos visto. ¡Hasta la próxima semana! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.